Buenas tardes, hermanas y hermanos. Ha habido un poco de confusión, o bueno, siguen haciendo preguntas de cómo recibir la reflexión del Evangelio de este servidor, la reflexión del Evangelio del Padre Sam. Por eso quiero grabar este videíto explicándoles un poco los distintos modos que tenemos de hacer llegar el Evangelio. Vamos a ver, estrictamente hablando, son tres o cuatro maneras a través de las cuales podemos recibir la reflexión del Evangelio. Les explico cómo. Lo primero es el primer lugar a donde yo subo la reflexión del Evangelio es a YouTube, mi canal de YouTube que aparece como Padre Sam. Ahí es el primer lugar donde yo subo la reflexión del Evangelio. De hecho, lo publico normalmente un día anterior, dependiendo el trabajo, los compromisos. Un día anterior publico el Evangelio en mi canal de YouTube. Es decir, si usted quiere tener la reflexión del Evangelio incluso desde el día anterior, la mejor manera es suscribirse al canal en YouTube. Esa es la primera forma. Segunda forma puede ser a través de la página en Facebook, página de Padre Sam. Ahí el Evangelio se publica todos los días a las 5:50 de la mañana, hora de Centroamérica. Les digo con exactitud que a las 5:50 porque no es que estemos ahí publicándolo a esa hora, sino que desde el día anterior se deja la publicación programada, una herramienta que provee Facebook. Entonces, todos los días 5:50, a menos que no lo haya podido grabar. Sin embargo, pues hasta el momento, gracias a Dios, siempre lo he logrado. Entonces, la segunda manera es en la página en Facebook. 5:50 de la mañana, ahí usted encontrará la reflexión del Evangelio, el video. A veces también ahí pongo el enlace de YouTube, como ya he explicado, que es el primer lugar donde lo subo. Entonces, a veces preguntan, padre, ¿no ha subido la reflexión? Sí, está todos los días. Ningún día hemos fallado en Facebook. El detalle es que como hay muchas otras publicaciones, la oración del día, la imagen del Evangelio, qué otras imágenes, qué frases, si usted se mete a Facebook al mediodía, por ejemplo, o en la tarde-noche, ya han habido varias publicaciones después de la del Evangelio. Y usted lo que tiene que hacer es bajar, 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 bajar hasta llegar a las 5:50 de la mañana, al inicio del día, y ahí seguramente encontrará la reflexión del Evangelio. Entonces, esa es la segunda manera de recibir la reflexión del Evangelio. Tercera forma fue algo que iniciamos hace un par de meses, distribuirlo a través del WhatsApp, de los grupos de WhatsApp. Les explico cómo está esto y cómo está hasta el momento, ¿no? ¿Qué hacer y qué ya no podemos hacer? El detalle es que por WhatsApp es complicado porque no son 10, 100, ni siquiera 1000 personas las que están suscritas o las que desean recibirlas. No les exagero, ahorita, gracias a Dios, solo vía WhatsApp lo reciben más de 100.000 personas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Más de 100.000 personas solo en WhatsApp. Y los que lo distribuyen son aproximadamente unos 10, 15 personas que tienen grupos de WhatsApp y ahí lo envían a sus grupos y estos lo reenvían, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya ha sucedido con dos personas que por añadir muchas personas a su grupo o a sus listas de difusión, se ha bloqueado su teléfono y se ha perdido todos los contactos. Total, se ha bloqueado. Así es que por eso en WhatsApp los que ya están suscritos y lo están recibiendo, perfecto, lo seguirán recibiendo. Pero añadir a otras personas a la distribución del Evangelio vía WhatsApp ya no lo haremos, porque son muchos los que actualmente están, gracias a Dios. Y por el momento no hay otras personas disponibles, digamos, para repartir el Evangelio, porque no es que alguien me dice yo lo quiero repartir y lo añadimos de inmediato, sino que debo conocer yo a la persona, debo confiar. Total, entonces, en síntesis, en concreto, si usted ya recibe el Evangelio en su teléfono,
en el WhatsApp, bendito sea Dios, y Dios mediante lo seguirá recibiendo. Esa es la tercera manera de recibir el Evangelio. Si usted no está escrito, ya le explico otra manera de recibirlo. Bien, luego, esta es la tercera manera. Lo último, la cuarta manera, precisamente por esto que les decía, de que ya no podemos enviarlo, porque son muchos, gracias a Dios, que lo reciben vía WhatsApp, ahí fue donde nació la idea de la página web. Cuarta manera de recibir la reflexión del Evangelio, para eso creamos la página web, www.padresam.com. Esto es un poquito más complicado, pero no imposible. Si usted no se sabe manejar muy bien en internet, en la página web, pídale ayuda a alguien, pero seguramente lo logrará. No me pida que le explique personalmente a cada uno, porque muchos envían mensajes o correos que, padre, ¿cómo le hago? Alguien le puede explicar, no es cosa del otro mundo, sé que encontrará a alguien que le ayude. ¿Qué se tiene que hacer para recibir vía correo electrónico el Evangelio? Ojo, si usted se suscribe, va a recibir el enlace de YouTube y un enlace para descargar el audio. Lo va a descargar en su teléfono y de ahí lo va a poder distribuir a todos los que quiera. Es decir, el único paso lo va a recibir como los que lo reciben en WhatsApp, lo va a recibir en su celular. Lo único que tiene que hacer es suscribirse, le va a llegar un correo con ese enlace y ahí lo descarga. ¿Qué tiene que hacer? Entrar a la página web www.padresam.com. Así escriba en Google, www.padresam.com, y ahí le va a aparecer la plataforma de la página web. En la parte derecha hay un panel, hay una barra en donde dice suscríbete para recibir la reflexión del Evangelio. Ahí lo que tiene que hacer es poner su correo electrónico. Luego la página le va a enviar un correo electrónico automático a esa cuenta que ingresó. Ahí le va a aparecer un enlace para confirmar de que es usted quien ha solicitado suscribirse. Y cuando usted le dé clic en ese enlace, ya queda suscrito. Cuando usted haga este procedimiento de suscribirse, ya a partir del día siguiente le llegará un correo electrónico. En cuanto se publique el Evangelio en la página web, le llegará un correo electrónico con dos cosas. Repito, el enlace del video a YouTube y le llegará también un enlace para descargar el audio en MP3 a su teléfono y de ahí lo puede reenviar a todo el que desee vía WhatsApp. Esto es más complicadito porque es a través del correo electrónico, pero es una manera también para recibirlo en MP3. Así es que en realidad, si usted desea recibir la reflexión, tiene cuatro maneras de hacerlo. Cuatro maneras. Se las repito nuevamente. Lo primero es, en donde yo publico el Evangelio, es en mi canal en YouTube, desde el día anterior. O sea, si ahí no está la reflexión es porque no la he grabado, pero en cuanto la grabo, ahí aparece, desde el día anterior o 2 días antes, a veces. Entonces, lo primero es, si usted quiere recibirla, solo que ahí es en video, suscribirse al canal en YouTube. De hecho, les voy a dejar el enlace aquí abajo. Suscribirse al canal del Padre Sam, primera manera. Segunda, en la página de Facebook Padre Sam. Se publica todos los días 5:50 de la mañana. Tercero, si usted ya lo recibe vía WhatsApp, perfecto, ahí lo seguirá recibiendo. Cuarto, a través de la página web en Facebook, perdón, en internet www.padresam.com, ingresa su correo, confirma su correo y le llegará un enlace para descargar el audio. Hay cuatro maneras entonces de recibirlo. Usted elige cuál, pero gracias a Dios sí hay maneras de recibirlo, porque sigo recibiendo muchos mensajes y correos diciendo que ya no llega, que no lo encuentran. Estas cuatro maneras usted seguramente lo encontrará en YouTube, en Facebook, si le llega en WhatsApp, perfecto, o si no, en la página web, suscríbase y le seguirá llegando. Les agradezco su comprensión, les agradezco sus oraciones. Porque seguimos adelante haciendo lío, seguimos adelante con este proyecto. No es fácil, a veces es un poquito cansado, pero gracias a Dios ahí vamos avanzando.
Así es que no hay excusas. Si usted quiere recibir la reflexión, lo puede encontrar en uno de estos cuatro modos que ya he mencionado: YouTube, Facebook, luego WhatsApp o por la página web www.padresan.com. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Hasta luego.